Cada año un grupo de mujeres se reúne en la casa de cada puntera. Estas mujeres son convocadas para danzar en honor a la Virgen de Candelaria los días 1, 2 y 3 de febrero. Yomuetsé es el nombre en zoque que recibe esta danza y que, traducido al español, es baile de las mujeres. La música de tambor y flauta de carrizo es uno de los principales acompañantes de esta festividad, donde las mujeres danzan sin parar por las calles de este bello pueblo. Sí, eso celebramos nosotros, es el festejo de la Santísima Madre Virgen de la Candelaria. Ella siempre lleva en sus brazos su vela y su niñito, siempre, siempre. Ser puntera, sabes que haces por representar e ir delante de, pues de las demás, ¿no? Porque al final de cuentas eres tú quien dirige. Esa es la tira de punto de cruz, tira contada, y es el traje de zoque que se usa en nuestro municipio, en nuestro pueblo, que es, pues, la nahuilla negra, blanco con negro, y la tira, blanco con negro también, con dibujitos así. Y algunas traen diseño de canastita y palomitas de Castilla. Las que llevan listones son más jóvenes. Algunas no son casadas, son bellas, señoritas. Nosotros las viejitas, los rebozos. Toda señora ya grande lleva su rebozo, si no lo lleva en el hombro, lo lleva en los brazos, en la cintura, donde sea, pero llevamos rebozo. El sombrero de charlante no se usaba, el rebozo era también de la cabeza. Estos vuelos tampoco se usaban, era una mascada grande de acá para acá. Pero todo ha cambiado conforme van los años. Esa señora Sarita Palacios Palacios fue la que primero trajo el charro aquí a San Fernando. Y se lo vino y le trajo, se los prestó a sus hermanas. Y ya empezaron a venir los charros. Y mírelo ahora, tapizado de charros preciosos. Ahora ya se venden en todo el estado. Pero no lo utiliza más nadie que San Fernando en estas fiestas de la Candelaria. Emociones, felicidad. Creo que todas, hablo por todas y esperamos esto cada año. Que tenemos que contar 365 días para volver a danzar. ¿Por qué? Porque es nuestro día y salimos puras mujeres. Es emoción, es felicidad, creo que es amor, es fe. Porque es la fiesta más rica que tiene San Fernando. Ellas son las Candelarias, que con fervor y devoción danzan por las calles. Una festividad que une al pueblo. Esto es San Fernando. Esto es Chiapas. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.